Hola a todas y a todos, yo soy Sebastián Vela y este es el décimo y último capítulo de la primera temporada de Crónicas de Dailad. En el día de hoy vamos a tener un capítulo un poco especial, va a ser un capítulo que va seguramente a durar el doble o más de tiempo que lo habitual, puesto que pues queremos celebrar este número redondo, estos 10 primeros capítulos de Crónicas de Dailad, con un capítulo especial repleto de sorpresas, sobre todo al final. Pero para empezar este tutorial vamos a empezar hoy un tutorial especial dedicado al mundo de la Redstone, que es esa piedra que permite crear circuitos eléctricos, y veremos también que hay otras formas de poder activar y desactivar automáticamente la apertura o la cerradura de puertas y demás dispositivos. Sin más demora, empezamos con nuestro tutorial. Así que para eso vuelvo a mi casa. Rompiendo. Voy entrando y voy a coger lo necesario para hoy, para poder hacer lo que tenemos que hacer en el día de hoy. Voy a coger cada uno de los elementos que vamos a necesitar para el tutorial de hoy. Estoy cogiendo algunos objetos que, si habéis seguido este tutorial y no habéis jugado a Minecraft más allá de lo que hemos explicado en estos tutoriales, lo más seguro es que algunos objetos puedan pareceros a lo mejor un poquito desconocidos, pero vamos a explicar para qué sirve cada uno. Seguimos. Vamos a salir por aquí. Vamos a salir por aquí y nos vamos a poner justo aquí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a utilizar la piedra que tenemos y una puerta que vamos a colocar aquí. Voy a hacer unas pequeñas demostraciones con dos tipos de puertas distintos. Está este modelo y luego está aquí. Muy bien. También voy a necesitar esta de aquí. Muy bien. Y voy a colocar aquí una puerta de madera y aquí una puerta de hierro. Muy bien. La particularidad de la puerta de madera es que se puede abrir normalmente, pero la puerta de hierro no se puede. Así que para activar y desactivar, veremos que tenemos varios objetos para poder conseguirlo. Tenemos una palanca. Esta palanca es un objeto que puede ser muy útil y veremos a ver por qué. Porque lo colocamos de esta forma y al activar, ¡pum!, ya sí podemos abrir la puerta de hierro. La puerta de hierro solo se puede activar mediante algún dispositivo que permita activarlo. Al igual que tenemos este dispositivo, también tenemos este, que es un botón, que también nos permitirá tanto para la puerta de hierro como para la puerta de madera activar la puerta. La diferencia del botón y de la palanca es que la palanca mantiene siempre la puerta abierta, mientras que el botón solo es un método temporal para poder abrir la puerta. ¿Cómo crear esos objetos? Pues esos objetos se crean de la forma siguiente. Voy a necesitar algo que me he dejado ahí. A ver, aquí lo tengo. Muy bien. Vuelvo y para crear lo que sería una palanca como la que hemos creado, solo tendremos que coger los bloques de piedra y la varita y crearemos una palanca de esa forma. Y para lo que es el tema de el botón es un poquito distinto. Necesitamos crear una piedra lisa, que es esta piedra de aquí, la que sostengo. Para poder crear esa piedra, necesitaremos coger la piedra, la roca, y cocerla. Una vez cocida la piedra, ya sé que puede parecer un poco ilógico, pero así es como funciona. Una vez cocida la piedra, obtendremos un bloque de piedra lisa. Bien, una vez tengamos esos bloques de piedra lisa, lo que vamos a hacer es colocarlos uno encima de otro y obtendremos un botón, que es lo que obtenemos aquí. Esos son dos de los dispositivos que nos permitirán crear pues, los dispositivos que hemos puesto aquí para poder abrir y cerrar puertas. En este caso yo voy a retirarlo y os voy a enseñar otro truco que también nos sirve para eso, que se llama la placa de presión. La placa de presión, veréis que se trata de este objeto que tengo aquí. Aquí tenemos una de piedra y aquí tenemos una de madera. ¿Cómo crear esa placa de presión? Pues cogemos los bloques de madera, en el caso de la placa de presión de madera,
y colocamos aquí y aquí y obtenemos directamente un bloque de presión. Y para la piedra, misma tarea, colocamos una aquí y otra aquí. Sí, una aquí y otra aquí, muy bien. Y conseguimos un bloque de presión. Sí, la piedra tiene que ser piedra lisa para conseguir el bloque de presión de piedra. Y vamos a ver un poco cómo funcionan esos nuevos sistemas para poder abrir puertas. Tenemos dos bloques, voy a utilizarlos. En el caso de la puerta de madera, pues lo mejor es poner un bloque de madera, que da muchísimo más estético, y podemos colocarlo así y de esa forma podremos pasar. Una vez que ya no estemos encima del bloque de presión, veréis que la puerta se cerrará. ¿Veis? La puerta se cierra automáticamente. Misma cosa con el bloque de piedra. Lo colocamos aquí y la puerta de hierro se abre. Yo creo que es lo más adecuado para una puerta de hierro poner un bloque de piedra. El bloque de presión de piedra, bloque de presión de madera. También veremos que estos bloques tienen una funcionalidad distinta en función de dónde los coloquemos. Aquí, por ejemplo, no podemos colocar el bloque aquí, porque este bloque de terreno está dedicado a la puerta, así que tendremos que colocar aquí. Y podremos abrir de esa forma la puerta del otro lado. Claro que quedará mucho menos estético que si lo ponemos de este lado. Luego tendréis que calcular en qué sentido ponéis la puerta, si en el lado exterior o en el lado interior, de tal forma a poder obtener un efecto estético que realmente sea agradable. Y bueno, eso es lo que quería enseñaros en cuanto a los bloques de presión. Hemos visto lo que son las palancas para poder activar o desactivar la apertura, y hemos visto también lo que son los bloques que nos permitirán poder abrir las puertas conforme vayamos pasando justo encima. Desde luego que se trata de el método más sencillo. Pero claro está que eso causa un problema, y el problema es el siguiente, es que si nos da por colocar un bloque o tirar un objeto justo encima, veremos que eso causa un problema, y el problema es que activa la placa. Por lo cual está muy recomendado poner eso en interiores, pero no en exteriores, porque claro, si tenemos mobs al exterior, un mob que pase por encima de una placa, ¡pum!, abrirá la puerta y entonces podrá entrar en vuestra casa, lo cual sería muy problemático. Por lo tanto, recomiendo que estos bloques de presión solamente se utilicen en interiores. Muy importante, ¿eh? Un detalle que no hay que olvidar. Y luego después veremos que hay otros métodos para poder activar, pero esta vez tienen su interés si queremos activar a distancia. ¿Cómo activar? Pues tenemos aquí una cosa que se llama antorcha, que es una antorcha de redstone, que se crea en base a la redstone, es muy fácil crearla, solamente se trata de poner esto así y poner una redstone aquí, y crearemos una antorcha de redstone, ¿vale? Yo de hecho voy a crear... Bueno, no. He hecho una tontería muy grande. No os voy a poder enseñar cómo funciona la redstone. Bueno, no pasa nada, no os preocupéis. De todas formas, no es muy difícil de entender. Vamos a ver, aquí tenemos una antorcha. Si la colocamos aquí, tenemos una simple antorcha, ¿no? Pero si ponemos redstone aquí, en el suelo, y la arrastramos hasta aquí, por ejemplo, podemos arrastrarla, ¿sabéis? Cogiendo el bloque, lo que es la piedra, la redstone. No sé si me quedará, me parece que no. La tenía toda ahí. Sí, efectivamente. Bueno, he hecho una mala jugada, no importa. Pero es muy fácil de entender cómo funciona. Cuando tengáis la antorcha aquí colocada, sencillamente ponéis la redstone aquí en el suelo, ¿vale? Y solamente tendréis que llegar a la distancia donde queréis ir. Y una vez lleguéis al punto de distancia donde queréis colocar la activación o desactivación, podéis colocar cualquiera de estos elementos. Es decir, el botón, en el caso de que sea en una pared, pero lo que se suele utilizar es una palanca, porque una vez el rastro de redstone puesto hasta aquí, ya solamente con activar la palanca utilizará la redstone para activar la puerta. También se puede utilizar sin utilizar la antorcha de redstone, también se puede hacer mediante arrastrar lo que es el rastro de redstone directamente hacia la puerta. De esa forma la puerta se activará a distancia cuando le demos con el clic derecho a la palanca.
Para arrastrar, para dejar rastro de redstone en el suelo, solamente hay que coger, como he dicho, la piedra de redstone y hacer clic derecho en cada bloque para hacer un pequeño camino de redstone que nos permitirá pues, comunicar el dispositivo que queramos activador hacia la puerta que queramos activar y desactivar. En este caso, como he dicho, como he cometido el error que he cometido de crear, de gastar toda mi redstone, no voy a poder enseñaros, pero más o menos es así como funciona. Esto ha sido mi pequeño tutorial de hoy para este capítulo número 10 y pues vamos a esperar a que llegue la noche, que no va a tardar mucho en llegar, y pues os espera una pequeña sorpresa. ¡Hasta ahora! Y aquí nos encontramos de nuevo. No podía dejar pasar este décimo capítulo, el último de la primera temporada, sin pues ofreceros un pequeño bonus. Y ese bonus es que voy a tirar la casa por la ventana. Acaba de caer la noche, estoy, como podéis ver, en modo difícil, así que voy a hacer una locura, una auténtica locura, puesto que no hemos tenido nuestra dosis de acción que tanto que queríamos, nos hemos quedado un poquito corto en esta primera temporada en escenas de acción. Voy a hacer una locura, voy a estar toda la noche fuera, seguramente voy a morir un montón de veces, no pasa nada. He previsto mucha espada, así que como podéis ver, estoy ahora mismo, pues estoy sin armadura de ningún tipo y solamente pues estoy con una espada. Y esa espada es la que voy a utilizar para luchar contra mi enemigo de la noche. Y seguramente voy a morir en atroces sufrimientos, pero es para ofreceros esta pequeña diversión, así que sin más demora, ¡vamos allá! ¡Uy! Venga. A ver. ¡Pum! Salgo por aquí. Cierro por aquí. Seguramente va a haber un montón de enemigos, pero nos vamos a enfrentar a ellos con valentía y coraje. Tum, 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 tum. Nos van a llegar encima de un momento a otro. Seguramente vamos a morir. Así que vamos adentrando en el bosque oscuro en plena noche. ¡Creepers! ¡Creepers! Venga, vamos al ataque sin miedo. ¡Bum! ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Listo! ¡Ah! ¡He explotado! ¡Mal asunto! ¿Habrá algún malo por aquí? ¿Otro más? Bueno, por lo menos no he muerto. Pero me parece a mí que poquito voy a durar en esta fauna salvaje y siniestra. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, 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 tan! Estoy intentando hacer una pequeña banda sonora. ¡Otro creeper más! Venga, ven por aquí, chaval. ¡Uy! ¡Has muerto! ¡Eres hombre muerto! A ver, seguramente haya otro mob por aquí. ¡Ajá! Otro creeper más. Una araña. Muy bonito, sí, señor. ¡Maldita! ¡Me están cayendo encima! ¡Madre mía! Ya empiezan a aparecer los monstruos de la noche y esto se está poniendo muy feo, muy, muy feo. Me encanta. Una pequeña subida de adrenalina nunca viene mal. El creeper este está un poco alto, voy a buscar otro mob, otro monstruo que seguramente lo voy a encontrar porque están empezando a aparecer. La noche ha caído hace poco y van a aparecer todos por aquí muy pronto. Ton, 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 ton. ¡Ven aquí! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Una araña! ¡Araña! ¡Araña! ¡Socorro! Me encanta. Es una pequeña... Tan, 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 tan. Voy a estar rodeado. ¡Ah! Estos sí que son malos, los esqueletos. Mal asunto. Este me va a intentar matar como sea. ¡Ah! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Dios mío! Estoy muerto, no pasa nada. Me voy a reaparecer en la casa. Voy a coger otra espada y voy a salir de nuevo para enfrentarme a las criaturas de la noche. Una pequeña sesión de locura dentro de Minecraft. Esto para celebrar nuestro décimo capítulo de esta primera temporada. En un capítulo un poquito más largo que de costumbre. ¡Ay, ay, ay, ay! Son muy numerosos y me van a matar. ¡Ay! Venga, ¡muere! ¡Muere! ¡Maldita sea, muere! ¡Ah! Ya me he cargado. Seguramente hay otro más por aquí. Sí, hay otro más por aquí. ¡Ah! Me he cargado. No he muerto. Venga, otro más. Un creeper. Creeper, creeper, creeper. Voy a recoger todo esto, que es mío. A ver si puedo recoger el staff, ya que estoy. Venga, 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 creeper, creeper. Y araña, Dios mío.
¡Ah! He muerto en atroces sufrimientos. Voy a volver a aparecerme. Seguimos, la noche sigue siendo virgen. Y voy a seguir luchando todo lo que haga falta. Con tal de salvar mi honor. Bueno, esto es una pequeña noche de regalo, de acción, porque como no hemos tenido muchas oportunidades de brillar últimamente... ¡Hay otro creeper! ¡Madre mía! ¡Hay un montón hoy! ¡Ah! ¡Explosión! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Han destrozado el paisaje. No pasa nada. Venga, vamos a intentarlo de nuevo. Un zombie. ¡Ah! Una presa fácil. ¡Ah! Y yo que pensaba que iba a ser una presa fácil. Reaparezco. Vuelvo a coger una espada. Esto va a ser frenético. Frenético. Una noche de lucha. Hey, aquí tenemos nuestro zombie. A ver por aquí lo que tengo. Sí. Tengo araña, zombie, esqueleto, de todo. Madre mía. Esto está lleno de monstruos por todos lados. Pronto voy a morir. ¡Ay! Mal asunto. He muerto asquerosamente. Vuelvo a aparecerme. Madre mía, voy fatal, ¿eh? Pero es que son muchísimos monstruos. Estoy en modo difícil. Así que la cosa es muy compleja a esta altura. Voy a intentar cargármelo a todos. A ver si me los puedo cargar a todos. Venga, ven aquí. ¡Cabrón! ¡Ey, un creeper! Un creeper que ha explotado justo en nuestro jardín. Va a ser una noche de destrozos. Esto lo tengo muy claro. Van a destrozarnos enterico. Y lo peor de todo es que he perdido todos los recursos. ¡Tontorrón! ¡Has caído! En tu propia trampa. Me encanta. Vamos metiendo con él. Se ha muerto antes de poder explotar. Eso es lo que pretendía. A ver si me aparece otro por aquí. A ver si me lo puedo cargar. Un esqueleto. Hola, esqueletito. ¿Qué tal vas? Me voy a cargar al esqueleto. Ya me lo he cargado. A ver si consigo encontrar otros mobs por aquí. Va a ser una noche muy intensa, señoras y señores. Una noche muy intensa. Maldita noche. Llena de mobs. Normal, si es que estamos en modo difícil, así que es muy normal que aparezcan muchos monstruos. Pero para mí es un auténtico placer ofreceros este pequeño regalo en el que veis cómo me matan asquerosamente los bichos venenosos de Minecraft. Seguro que os encanta. Venga, admitidlo. Es que es una gozada ver cómo la palmo así de forma tan trascendente. Zombie. Bueno, a pesar de no haber tenido miedo, pues por lo menos tendremos nuestra pequeña dosis de acción y de entretenimiento. A ver, más mobs por aquí, un esqueleto. No, pero veniros por aquí, hombre, acercaros a la casa, quiero destrozo. Yo lo que quiero es que me destrocen la casa. Más o menos ese es el propósito de todo esto. Bueno, está apareciendo el alba. Me parece que nuestra noche de desenfreno y de lucha está llegando a su fin. Bueno, no ha habido mucho destrozo. Venga, aquí hay un creeper. Quiero... ven por aquí, chaval. Ven por aquí, vamos a cargarnos todo esto. ¡Ah, ven aquí! ¡No! ¡No! ¡La casa no! ¡Ah! ¡Dios! Se ha cargado la casa. ¡Dios! Se ha cargado parte de la casa. Bueno, ha sido una noche de destrozos, ¿eh? Pero realmente de destrozos muy buenos. Yo he disfrutado mucho. Me encanta de vez en cuando hacerme este tipo de sesiones de lucha desenfrenada. Me gusta mucho. Ven por aquí, chaval, ven por aquí. Acércate un poquito a mi casa, a mi casita. A ver si puedes prender fuego. Eso, lo sabía yo. Te iba a morir en atroces sufrimientos, de todas formas. ¿Algún creeper por aquí? Un pequeño creeper. Creepercito, ven por aquí. Esto es una subida de adrenalina bastante fuerte. Pero me encanta. No sé a vosotros, pero yo... A mí me encanta de vez en cuando hacerme esos pequeños empujones de adrenalina. Que siempre vienen bien, la verdad. Siempre vienen bien para desahogarse. Sobre todo cuando hemos faltado de acción, como ha sido el caso en esta primera temporada. Espero que en la segunda temporada, que no tardará mucho en venir, de Crónica de Dailad, podremos disfrutar de más escenas de acción y sobre todo más escenas de miedo, porque una noche como esta
llena de mobs está muy bien para la acción, pero realmente mucho miedo nos hemos pasado en lo que son las exploraciones de túneles, que suelen ser una sucesión de sustos tras otros. Pero bueno, hemos disfrutado bien. Esto era mi pequeño regalo de despedida para este episodio número 10, este último capítulo de la primera temporada de Crónica de Dailada. Espero que hayáis disfrutado de esta primera temporada. Esto es solo el principio, solo hemos recorrido muy poco espacio dentro de este mundo, y lo que pretendo es coger varios sitios de este mundo generado y ofreceros un montón de temporadas llenas de tutoriales interesantes y de aventuras muy apasionantes y de luego espero que estimulantes. Así que nos vemos en la segunda temporada de Crónica de Dailad, que saldrá dentro de poco, y hasta entonces jugad mucho. Por favor, si os ha gustado este tutorial, por favor suscribiros a mi canal para estar informados de los próximos capítulos de la segunda temporada, y si os han gustado los tutoriales, por favor poned me gusta en la página de YouTube correspondiente al vídeo. Muchísimas gracias a todos por haber seguido este tutorial hasta el final, esta primera temporada, y nos veremos, pues como he dicho, para la segunda temporada para más aventuras emocionantes. ¡Hasta luego! Y por fin, para ponerle broche final a esta primera temporada de Crónica de Dailad, os ofrezco un pequeño minuto más de tutorial para enseñaros cómo se crea dinamita dentro de Minecraft para crear explosivos. Lo primero de todo, iremos a nuestra caja fuerte y cogeremos estos dos elementos, el sulfuro y la arena. De esa forma, volvemos a nuestra caja de herramientas y lo que vamos a hacer es colocar el sulfuro de esta forma, así, así y así, y la arena de esta forma, así. Y por fin, un bloque de sulfuro justo aquí. Y hemos creado un bloque de TNT, o sea, de dinamita, ¿de acuerdo? Esos bloques de dinamita nos sirven, pues, sobre todo para eso, para lo que es utilizarlo como explosivo. Y la verdad es que funciona muy bien. Mucha gente lo utiliza para minar, es decir, para hacer grandes excavaciones dentro de tierra cuando hay muchas superficies en las que hay que cavar, o para aplanar una superficie de terreno. Como podéis constatar, tengo todas mis cosas, todo mi staff aquí afuera, fuera de la casa, pero es por un motivo muy sencillo y os voy a enseñar por qué. Es sencillamente porque como broche final a esta primera temporada vamos a hacer explotar todo, vamos a petar todo dentro del mundo de Dailad. O sea, todo lo que hemos creado, absolutamente todo va a ser destruido. Y os voy a regalar una pequeña muestra de fuegos artificiales. Como podéis ver, he rodeado todo el jardín entero de dinamita, pero no solamente, sino que no solamente va a explotar el jardín, sino que también va a explotar el interior de la casa. Y, por supuesto, cómo no, como tenemos que destruirlo todo, absolutamente todo, he colocado dinamita por todos lados, absolutamente en todos lados de este precioso lugar que hemos creado durante toda una temporada. Y no podía imaginarme mejor regalo para los seguidores que han seguido hasta este décimo capítulo, esta primera temporada, que haceros este regalo, este estupendo regalo de destrucción y caos que vamos a presenciar ahora mismo. Así que sin más demora voy a hacerlo petar todo, absolutamente todo. Una, dos y tres. ¡Uy! ¡Alejarse ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo de destrucción masiva! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Esto es una locura! ¡Una locura! ¡Ha petado absolutamente todo, señoras y señores! ¡Ah! ¡He encontrado hasta hierro! ¡Ha petado absolutamente todo! ¡La casa! ¡El jardín! La mina, absolutamente todo se ha volatilizado con una tremenda explosión, una enorme explosión que concluye esta primera temporada de Crónica de Dailad. Pues muy bien, de esa forma vamos a concluir esta primera temporada
de Crónica de Dailad. Muchísimas gracias a todos por habernos seguido en estos 10 capítulos de tutorial. Seguiremos con la segunda temporada, como expliqué en nuestra sesión de Mata Zombie. Y bueno, espero que no llegue dentro de mucho tiempo. Os prometo que intentaré hacer esa segunda temporada lo antes posible. Por ahora me voy a dar un pequeño descanso y espero que disfrutéis de estos tutoriales. Si os ha gustado esta serie de tutoriales de 10 capítulos, por favor, hacedmelo saber suscribiendo al canal para manteneros al tanto de cuando salga la próxima temporada y también dejando comentarios en los enlaces de comentarios de los vídeos en YouTube. Muchísimas gracias a todos por haber participado, bueno, por haber asistido a este espectáculo de destrucción y a la totalidad de los tutoriales, y nos vemos dentro de poquito. ¡Hasta luego!